email de Timothy y Jessica, están en Grecia. Si ustedes creen que hoy Timothy está bautizando a dos personas en Grecia, y yo sé que estuvo enseñándoles a través de Skype, y quiere que oramos por Ana y Chloe. Hoy se van a bautizar. ¿Saben? Es tan apropiado. ¿Saben por qué? Porque hoy estamos estudiando un nuevo libro, Tesalonicenses, que está desarrollándose en Grecia. Esto es hermoso. Abramos nuestras escrituras en el libro de Tesalonicenses. Todo está en orden alfabético. En orden alfabético, Timoteo, Tesalonicenses, Tito. Para aquellos están, es el primer evangelio que ha sido, es el primer testamento que ha sido escrito en el Nuevo Testamento, primer documento que ha sido escrito en el Nuevo Testamento. Estas dos cartas nos llevan justo dentro de la primera congregación de creyentes y nos hablan acerca de su fuerza, sus victorias y el más absorbente hecho, que tenían mucha oposición, como pasa ahora con nosotros. Estamos leyendo lo que pasó hace 2000 años y de pronto todo se desvanece y estamos juntos con ellos batallando las mismas batallas y teniendo bendiciones y muchas cosas hermosas, y todo está escrito acerca de Yeshua. Más tesalónicos que en otro escrito, el templo estaba en Jerusalén, en claras expectaciones escritas en Yeshua, y hay muchas sospechas aquí del rapto. Hubo muchos temas dichos en este momento acerca del fin del mundo, estaba por llegar, y ellos estaban en el milenio, ellos decían, pero esto es apropiado para nosotros. Estamos hablando del rapto y de la segunda venida del anticristo. Este es el principal tema que Pablo va a tratar en esta letra. Por las cartas a sí mismas, entrando a Tesalonicenses es como entrar a un hermoso jardín que está lleno de muchas diferentes flores. Así es que porque nos sorprendemos de la variedad y de la belleza y reconocemos quién construye este jardín, Pablo, quien siempre estaba excediendo lo que dicen las palabras en las Escrituras. Estas cartas fueron inspiradas completamente por el Espíritu Santo y estaba lleno de todo esto. En los 8 capítulos, que son solamente, reconocemos todas las doctrinas de las Escrituras. En ciertos momentos estas cartas no es fácil seguirlas. Recordemos que Pedro nos habla de esto, cuando nos dice que es algunas palabras de Pablo son difíciles de entender. Estamos tratando de imaginarnos, pero tenemos al Espíritu Santo quien nos va a decir cómo el Señor nos habla a través de estas cartas. Y este hombre, Pablo, fue tan buen escogido para esta tarea. Él sabía tanto y estaba tan preocupado por estos nuevos creyentes que nos habla de ello en este pequeño documento. En estas cartas habla de sí mismo como una madre que está alimentando. Es un poder muy poderoso, es una palabra muy poderosa, porque estaba hablando de esta frágil congregación y aquí a ellos estaba dando su corazón emocionalmente cargado. Y solo después de esto habla de sí mismo como un padre quien se cubre con consejos mientras alguien está viniendo a nosotros a causar problemas y podemos estar allí y nos vamos a beneficiar de esto. Pablo habla de esta área después de que tuvo una poderosa visión que es descrita en Hechos 16. Ven a Macedonia y ayúdanos. Esta es la visión que él tuvo. Esto es lo que se dice aquí. Y fue cuando Timoteo y Sila estuvieron en Macedonia y después estuvieron en Filipia. Estuvieron en unos pocos días allí y después construyeron la congregación en esta ciudad de Filipia, justo allí. Y ahí
Ellos fueron perseguidos. Pablo y Silas fueron encarcelados por el predicar el Evangelio. Estos no tuvieron un fácil empiezo. De Filipenses, de Filipia, en el viaje a Tesalónica, que es donde la estrella está aquí en el mapa, es una importante ciudad comercial. La ciudad fue llamada después del hermano, de la hermana de Alejandro el Quinto, de la madre de la madre de Alejandro el Quinto. Realmente en Tesalónica leemos que fueron los tesalonicenses y fuera el la costumbre que cuando una persona entraba a esta ciudad, ellos fueran a una sinagoga. ¿Y por qué? Porque era para los judíos, para quien quería él hablar. Él les explica y demuestra que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de la muerte. Este es el mismo que les estoy hablando, era el Cristo. Tomó gran tiempo para ellos qué era lo que estaban imaginando. Tomó alrededor de 3 sábados consecutivos. Algunos de ellos fueron persuadidos y gran multitud de ellos, no solo las mujeres que dirigían y Pablo y Silas también los siguieron. Las mujeres son tan importantes en la construcción de las iglesias. Este fue el principio de la iglesia en Tesalónica, una nueva congregación complementada de judíos y gentiles, que fue como está aquí, y fueron perseguidos también, como los así es que, como fueron perseguidos, fueron a la siguiente ciudad, Berea. La vamos a encontrar, está cerca de Tesalónica. Después de esto, ellos fueron a Atenas, y es donde él empezó a escribir esta letra, y tomó gran tiempo para ver cómo lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que les decía a ellos? Vamos a este hermoso lugar de bendiciones, donde mucha información les está dando y es sobre el nacimiento más fructífero de las primeras iglesias. Leamos primero. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le damos a Dios siempre gracias por todos vosotros, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Ustedes saben, en nuestro Señor, el Jesús, tenemos fe, labor de amor y paciencia, de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La carta empieza mencionando los 3 hombres, Pablo, Silvano y Timoteo. Déjenme presentarles a ustedes, a estos hombres. Vamos a ver su testimonio, a ver de dónde venían, y podemos entender qué era lo que actualmente estaban enseñando. Estos eran tan buenos y tan efectivos en sus enseñanzas que algunos decían, estos que trastornan el mundo, entrando también aquí, han venido. Vamos a ver quién era Paul, cuál fue su origen y cuál lo que ellos decían que era. Definitivamente era un hombre muy especial. Estuvo guiado por Dios, que estaba escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Se menciona 163 veces en el Nuevo Testamento y su nombre es mencionado una y otra vez. Tenía un trabajo muy cercano con el Espíritu Santo. Como muchos judíos, él tenía 2 nombres. Su nombre en hebreo es Saúl. Y así fue como Jesús le habló cuando su camino a Damasco. La transformación de Saúl a Pablo es una transformación interesante. En griego, Saúl significa grande en hebreo, pero Pablo en griego significa pequeño. Después de la destrucción del templo, todos los viajes en
en el siglo 70, antes de que el templo fuera destruido. Por su educación fue completamente instruido en la teología farisea. Habló de sí mismo como fariseo y un hijo de fariseos, como hebreo de los hebreos, porque conocía las dos leyes, una, la mosaica ley y la ley de los fariseos. Así que él se confrontaba con muchos judíos para hablar de eso. Él no decía que era un hijo de maestros, un fariseo, uno de aquellos que estudió y estaba tanto en esto, era Gamaliel. Era considerado como su padre espiritual por Pablo. Y como Pablo es considerado a sí mismo como el padre de Tesalónica para sus conversos. Veamos quién era Gamaliel y qué hablaba, porque él. Entrenamiento de Pablo venía de él y animaba a aquellos que estaban haciendo un trabajo secular, para la mayoría los fariseos, tener un trabajo común y corriente. Fue Gamaliel quien decía que el estudio de la Torah era excelente y era combinado con una ocupación secular. Pablo siguió su aviso porque no tenía una carga para los nuevos creyentes. Él habló para soportarlos como sus propios líderes. Así como Gamaliel fue quien dijo que el estudio de la Torah sería excelente aunado a esto. Hay ciertas cosas acerca de este hombre que hablaba, que amaba la palabra de Dios. Es actualmente el único que ayudó a Pedro y a Juan a salir libres de la pena de muerte cuando fueron arrestados en el templo porque estaban predicando por Yeshua. Y sabemos que los líderes religiosos estaban furiosos y conspiraban para matarlos. Este era Gamaliel, quien dijo en Hechos 5, ahora les digo a ustedes, manténganse lejos de estos hombres, déjenlos solos. Cuando Gamaliel dio estas palabras, esto puede llegar a ser nada. Dejemos que ustedes no estén con ellos porque pueden estar luchando contra Dios. Eso fue como una profecía. Ellos estaban luchando contra Dios, como fue con Pedro y Juan. Era uno de los más razonables y sabios rabáis del tiempo. Hablaba de protección y apoyo para la gente. Esto es porque los fariseos veían a la gente como abajo, a Jared, la gente de la tienda, de la tierra. Él decía que quien estudia la Torah debe ser devoto a sí mismo del bienestar del público en general. Esto es algo que los fariseos necesitaban escuchar, pues la mayoría de sus acciones fueron egoístas, pues ellos pensaban con superioridad en ellos mismos, a diferencia de quienes ellos llamaban Amharet, la gente ordinaria. Hagan su voluntad en vez de la nuestra, él escribió, haz su voluntad, tu voluntad, para que él haga tu voluntad suya. No tomes en cuenta tu voluntad al lado de su voluntad, para que puedas hacer que la voluntad de otros no te importe. Sin embargo, Pablo no era del agrado de los otros, pues era un apasionado aprendiz, mas su pasión se les decía al principio. Pues él empieza a perseguir a los creyentes de la iglesia de Dios. Pero Dios vio en este momento su corazón. Está escrito en Hechos 8. Es así que Yeshua lo encuentra en el camino de Damasco, donde Pablo encabezaba una persecución de nuevos creyentes, y ahí le hace recordar las palabras de su propio maestro, Gamaliel, cuando le dijo, ¿qué estás haciendo? Le recuerda sus palabras y le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando tomas a un creyente, cualquier creyente, tú estás tocando a Mesías. Este encuentro nunca lo olvidará. Lo mencionó tres veces en el libro de Hechos. Desde aquí empieza él a seguir a Yeshua y él torna su pasión al servicio de Dios. Y fue una pasión sin compromiso la que lo llevó a ver el conflicto, aún entre creyentes, pues él puso la verdad de Dios.
sobre todos, y perseguía a uno de los 12 apóstoles. Públicamente lo confrontó, porque Pedro se sentó al mismo tiempo con judíos, y Pablo confrontó su propio rostro, porque era un hombre que no se comprometía cuando venía a lo correcto. Un verdadero compañero de Pablo era Silvanus. Es el nombre latino que viene del arameo Silas, cual término es también del mismo nombre hebreo de Pablo, Saúl. Es primero mencionado como un líder. Fue enviado a Antioquía y de allí él fue el compañero para Pablo, reemplazando a Barnabas y a Marcos. Después de Tesalónica, estuvo allí con él y sirviendo a Pablo y a Pedro. Y Timoteo fue un hombre joven quien es con frecuencia mencionado con Pablo, pues ellos trabajaban muy cercanamente. Pablo lo trajo al conocimiento del Mesías, lo entrenó para ser pastor y maestro. El padre de Timoteo era griego, mas su madre judía. Su nombre, el nombre de su madre era Eunice, y el nombre de su mamá era Lois. Yo encuentro que ambas estaban llenas del Espíritu Santo porque ellas amaban la palabra de Dios. No olvidemos la labor de Amir, de su hijo. Después de esto, Timoteo dejó Tesalónica después de Pablo y Silas para estar empezando a escribir esta carta en Atenas para animar a los nuevos creyentes. Su padre fue griego y podría protegerlo. Después de su misión, Timoteo regresa a Pablo, quien estuvo en Corinto con un buen reporte de su fe. Después de esto, Timoteo viajaba con Pablo a Éfeso, donde llegaría a ser pastor. Primero y dos Timoteo fue escrito a Timoteo mientras el pastor estaba en esta congregación. De acuerdo con una vieja tradición, Timoteo continuó a actuar como obispo de Éfeso y sufre martirio. Los tres hombres estuvieron escogidos por Dios para soportar a esta iglesia. Leamos el primer versículo. Pablo, Silvano y Timoteo para la iglesia de Tesalónica en el Señor y nuestro Padre, el Jesucristo. Cada nombre de ellos es mencionado como la Trinidad de acuerdo a su función. Aquí Yeshua es el Padre, porque en este tiempo están introducidos a la mano derecha del Señor como el Padre que está a la derecha del Padre, como el Hijo que está a la derecha del Padre. ¿Qué acerca del Espíritu Santo? Pablo lo menciona a sí mismo en su función aquí en la tierra en una manera muy poderosa. En el versículo 5 habla del poder del Espíritu Santo y de la alegría en el Espíritu Santo, porque en esta nueva dispensación es aquella que de la que gozamos los nuevos creyentes. Nuestra salvación está junto a la santificación con el Espíritu de Dios. Cada una de estas funciones es nombrada en cada una de sus oraciones. Sus oraciones fueron guiadas gracias a Dios, porque es Dios el Padre. Directamente estamos guiando estas oraciones al Padre a través del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que dice aquí, porque nos da la esperanza de localizar y funcionar cada uno de nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios siempre por ustedes, amados hermanos, para el Señor, por el Señor Yeshua, porque estamos en salvación y santificación por el Espíritu. Jesús está en el Espíritu. Estas son las oraciones que fueron dirigidas a Jesús directamente, como cuando Esteban hablaba a Jesús
antes de morir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Actos 22:20. Lo podemos leer. Él decía, Señor Jesús, ven. Así podemos ir al Padre en el nombre de Yeshua. Con el Espíritu Santo, si hacemos un error, estaremos allí. Esta oración fue dicha una y otra vez. Vamos en el versículo 2. Hacemos la memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es imposible para él recordar todos los nombres de ellos, porque él decía lo mismo en Corintios, en Efeso, en Filipe. Esto siempre fue empujado a hacer a los creyentes su lista de oraciones para que sepamos de por quién estamos orando. Él oraba noche y día. Leemos en el capítulo 3 de Tesalonicenses. Estoy orando noche y día por ustedes, por su fe, porque es aquí donde dice este libro, decía, lean sin cesar, sean persistentes, continúen adelante. Dios escucha cada oración. Para Pablo, orar era un gran escalón de la escalera del creyente en el camino al cielo. En el versículo podemos ver cuán fructífera esta congregación era. No fue una congregación simple. La iglesia de esta congregación está en Dios, porque la palabra completamente en Él fue que no había ningún problema en ellos. Estaban completamente en Dios. No tenían problemas serios que se hayan reportado. Estaban funcionando bien y alertas en esta congregación, invitando a Dios. Y leemos en el primer versículo que ellos habían recibido del Señor que gracia y paz. ¿Qué viene ahora a ser más práctica? Encontramos estas dos palabras 18 veces en el Nuevo Testamento, y la gracia siempre precede a la paz. La gracia habla de la bondad de Dios abasteciendo todas nuestras necesidades, no solo salvación, sino las necesidades diarias, porque es a través que tenemos gracia, a veces sin merecerla. La paz viene de la experiencia de tener a Dios con confianza y seguridad, descansando completamente en Él, lo que no es necesariamente pánico ni preocupación. Una fluye a través de la otra, y es aquí donde Pablo menciona la relación que está completamente unida de la Trinidad. Y vemos en el versículo 3, recordemos sin cesar su palabra y su trabajo de fe laboral y llena de esperanza en nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. En el lado del Señor, se encuentra al lado del Señor. La palabra de fe, labor de amor, paciencia, de esperanza. La palabra de fe nos lleva a considerar el trabajo del Padre en el pasado, cuando Jesús estaba en la cruz. La fe nos lleva a construir el trabajo para Dios. El labor de amor es el presente trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Dios es amor y el Espíritu habita en nosotros para ayudarnos a vivir en amor. Y así proclamamos el Evangelio a todos en el mundo. Recordamos lo que decimos aquí. Vayan y hablen del Evangelio. Veamos al futuro sin miedo, con confianza. Son las promesas de Dios y creamos todas esas, porque la paciencia también nos recuerda cuando el Señor, el Hijo del Señor, venga y estaremos con Él para siempre y eternamente. Así es que tenemos el pasado, el presente y el futuro, como la salvación en este momento. Es pasado porque fue hecha, es presente porque estamos trabajando nuestra salvación, y es futuro porque es que será completa para nosotros cuando encontremos al Señor en el aire y seremos cambiados.
La salvación es completada con estas tres cosas. Fe es amor y esperanza como es en tiempo. No tenemos más tiempo. No hay ni futuro ni presente. Tenemos todo esto actualmente, justo aquí en la tierra. Y aquí la palabra que usa por nuestros trabajos y labor. ¿Cuál es la diferencia entre trabajos y labor? La primera palabra, trabajos, por fe, es ergon en griego. Esta palabra quiere hablar de pasión y sello para algo. De esta palabra tenemos la palabra inglesa que habla de ergogenética, que habla de aumentar el físico, el desarrollo físico. Habla de frutos y la cepa de creyente. Para restablecer un hombre es solo completo cuando su ergón es completo. Y aquí, más tarde, Santiago nos dice que un creyente es construido cuando está complementado a través de él. De ergón, sus trabajos. Una cosa es que vemos que la fe de hombres y mujeres de Dios trabajan por fe. Hicieron algo. Por fe, Sara recibió fuerza para concebir. Por fe, Moisés, cuando nació, fue oculto 3 meses por sus padres. Por fe, Israel pasó a través del Mar Rojo. La fe es demostrada por trabajos, y el resto de la carta habla de grandes trabajos, así que el resto de esta carta hay que imitarla. La otra palabra, en labor, en el labor, en la labor del amor, es diferente. La palabra es kokos. Esta palabra es griega. En cansancio, en profundas penas, esta palabra es, quiere decir cortar. Esto parece ser el pan de todo. Es el amor que nos dice que cuando nosotros amamos, nos preocupamos, hablamos y pensamos de la manera de poder ayudar. Esto es de lo que nos habla Pablo en esta letra. Esta es la completa personalidad de un creyente. El visible trabajo fuera de ellos y el trabajo interior, soportando todas esas penas. Estas dos últimas palabras en que vamos juntas, una produce la otra. Sin esperanza nadie puede sobrevivir. Ya han escuchado las noticias de la gente que está suicidándose últimamente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Alguien dijo que ustedes, si alguien puede convencerlos de que no hay esperanza, es una cualidad indispensable de vida y los construye, reconstruye para tener paciencia. ¿Cuál es nuestra esperanza en las Escrituras? Este es un tema mayor para Tesalónicos. Es el amor que nos hace esperar a nuestro Señor que venga del cielo para tomarnos. En estas dos letras, en estas dos palabras, cada final de cada capítulo que él menciona, las escribe. Veamos en el versículo 10 del capítulo 1. Para esperar para su Hijo del cielo, quien fue resucitado de la muerte, para que venga por nosotros. Estaban esperando a nuestro Mesías. Esta es la esperanza de esta temprana congregación, y que se ha desvanecido. Veamos a 2:20. ¿Por cuál es nuestra alegría? Que es, está solamente en la alegría de nuestro Señor que está por venir. Veamos el versículo 4:18. Entonces nosotros, quienes estamos vivos y quienes seremos arrebatados por estar con el Señor en el cielo, entonces nos confortaremos uno a otro con esto. Esta es la esperanza del creyente, y déjenme decirles que va a venir muy pronto. Pablo en el versículo 18 decía, háblense unos a otros de esto. Y esto es en donde la mayoría de las iglesias lo están alejando, de acuerdo a esto en las Escrituras. Debemos hablar de las bendiciones de esta esperanza. Hablamos de la palabra con la práctica de la palabra. La fe no está sola.
pero es derramada a lo largo de nuestras acciones. Es demostrada en la labor. Si ustedes aman, ustedes quieren actualmente compartirlo. La esperanza y la pasión. Nuestras creencias nos llevan a estar activos y demostrarlo en acción. Recordemos cuando estamos por tomar nuestro examen de manejo. Es un examen muy importante en nuestras vidas. Y el nombre de la gente, que de la persona que está cerca de usted, está aplicando lo que tú realmente sabes en la vida corriente. Si tú no tienes, este es el más importante examen, el test, el examen de manejo. La vida de un creyente es como si estamos tomando un examen de manejo. En algunas cosas podemos tomar las cosas de las Escrituras, pero pasar verdaderamente el examen es el examen de vivir nuestra vida diaria. Nuestro examen es poner en ejercicio nuestra vida espiritual y ponerla en práctica con los trabajos de fe, dar amor y la paciencia, como la tenía Job. Y es en el trabajo de Tesalonicenses que Pablo nos llevaba a decir algo demasiado inusual. Él dice en versículo 4, conociendo, mi amados hermanos, su elección en Dios. ¿Cómo él puede saber quién fue elegido o no por Dios? Para él, vio los frutos. Él sabía que fueron elegidos por observar sus resultados de fe. La palabra griega para elección fue que juntos trabajaban. El tema de elección está al menos 17 veces dichas en esta letra. Una persona fue elegida por Dios cuando él estaba dando una función particular en el cuerpo del Mesías, como los elders, los ancianos de la iglesia, quienes ponen en práctica sus conocimientos para la congregación. Y veamos cómo ellos son llamados en el versículo 4. Hay un milagro en esto. Amados hermanos, el texto original dice así: conociendo hermanos, amados de Dios. ¿Quiénes son los amados de Dios tres veces? ¿Ustedes recuerdan? Daniel. Daniel tres veces el ángel le decía que era el amado de Dios porque el Señor se regocijaba de lo que él estaba haciendo. Y esto se es transferido a la iglesia porque hay muchos Danieles en la iglesia. Recordemos, aquellos que Dios escoge son cambiados, dando más y más de ti, de tu vida, de tu tiempo. Y seguramente experimentarás grandes cambios en tu vida y en la vida de tus amados, de tu familia. Pablo empieza a decir a los tesalonicenses que todas las iglesias allí había muchas problemáticas y potencialmente graves. En el versículo 5 y 6 dice, porque nuestro evangelio no viene sino por el poder del Espíritu Santo y por la seguridad de Él, que podemos hablar de ello por la bendición de Él y podemos recibir a nuestro Señor en mucha aflicción a través del Espíritu Santo. Paul les estaba recordando de la primera venida del Señor aquí. Esta es indicación de los problemas que ellos tienen que enfrentar en ese momento. Los predicadores no son siempre buenos. Por eso iban de una iglesia a otra para explorar qué es lo que había. Y no fue solamente de una iglesia cristiana. Fueron bombardeados por varias religiones. El Imperio Romano también se acercó a ellos. En las iglesias estaban explorando lo que era el amor y fueron demasiado exitosos en esto. Elocuentes en esto, porque excedieron lo que las Escrituras nos dicen.
Y Pablo dice, miren sus vidas, mírenlos a ellos. Y era tan severo que el trabajo primero en la disciplina cristiana es llamada el aprendizaje del Señor a través de sus 12 discípulos. Ellos fueron los trabajos de su gente que iba de iglesia en iglesia. Dejemos que cada apóstol venga a ustedes y recibámoslos como el Señor, porque tendremos que ver qué lo que hace después de 3 días. Entonces veremos, es un falso profeta. Había un problema, había tanta gente, tanto era el número de ellos. En el versículo 5 habla en Tesalonia recordar quién era y cómo es Timoteo y Silas cuando ellos vinieron a verlo. Aquí podemos reconocer otra prueba. Ellos vinieron en poder, de donde viene la palabra dynamis, que quiere decir dínamo, para dar poder en el Espíritu Santo, seguridad. Aquí se manifiestan los poderes del Espíritu Santo en el cuerpo del Espíritu. Vinieron en gran seguridad hacia dónde iban y de dónde venían. Eran muy sólidos en su fe, mucha seguridad. Estas dos palabras griegas, full polis, quiere decir verdaderamente, absolutamente creyentes en la palabra y creyendo en lo que él era, practicándola. Esto es importante porque la duda en una o más promesas de Dios no es para quien está haciendo el trabajo de Dios. Un gran predicador de 830 dice que si estuviera yo en el río y si no pudiera ayudar a nadie, si pudiera yo tener aquello para que pudiera ayudar a otros, el poder, el Espíritu Santo y la completa convicción como creyente nos ayudan a ayudar a los itinerantes. ¿Cómo reconocer si los predicadores tienen el Espíritu Santo? Veamos qué es lo que ellos producen. Eso, ¿tienen conflictos en lugar de paz y armonía? ¿Es su amor por otros hacerlos bromas hacia los otros o tener arrogancia hacia los otros? En el versículo 6, Pablo nos recuerda que él, Timoteo y Silas llevan la palabra en demasiada aflicción y mucha tribulación. Es lo que nos dice en el capítulo 2, versículo 2. Pero aún después de haber sufrido, como fuimos golpeados en Filipi. ¿Sabe lo que dice? Los falsos maestros no hacen más y son perseguidos. Los verdaderos maestros son perseguidos porque no son incluidos en lo que los falsos maestros hacen. Fueron imitadores de nosotros. Escuchemos qué es lo que dice al final del Señor. Quieren imitarnos a nosotros como ellos quisieran imitar al Señor. El Señor nos habla de estos maestros. Mejor que muchos de estos maestros son verdaderamente formados en la palabra. Ustedes saben todas estas cosas. Veamos el versículo 8 del capítulo 1. De ustedes la palabra del Señor sonó formada no solo en Macedonia y Acaya, pero en todos los lugares, porque no necesitábamos decir nada. Para ellos mismos habló declarando cómo ustedes tornaron al Señor saliendo de esos ídolos, porque la palabra del Señor es como una trompeta, es un eco. Es de allí donde viene la palabra eco, que es utilizada para hacer una comparación con el mar.
el sonido del mar. ¿Cómo suena esta palabra? ¿Cómo suena? Como el trabajo del Señor. La palabra del Señor es el Evangelio. Él amaba este término porque en ese momento esta palabra fue profundamente usada por los romanos cuando se anunciaba el cumpleaños del Evangelio del Emperador, decía el Evangelio del Emperador. Y en este, Pablo toma aún Evangelio, el de Yeshua, y es a donde llama Paul a estos la iglesia. Fue una congregación. La palabra iglesia viene de la palabra kalio, que significa invitar. Era también el popular lugar de asamblea. Eclesia quiere decir donde se sonaba la trompeta. Vengan acá, y entonces aquí aceptaron al Señor Yeshua. En Tesalónica, que lo hicieron también. Sus palabras fueron verdaderamente animadas y sus trabajos eran maravillosos. Quiere decir que aquí la fe y los trabajos viajaron lejos para hacer el camino del Señor. ¿Han ustedes entrado a un almacén de madera? ¿Han sentido el aroma de estas maderas? ¿Saben? Huelen como a flores, algo hermoso. Es la vida de un creyente, puede ser así. Hay algo muy poderoso que encuentro en el versículo 6. Habiendo recibido la palabra en mucho sufrimiento y alegría con el Espíritu Santo. Hay algo aquí, veamos cómo Pablo goza la tribulación con alegría. Solo en la vida del creyente se puede encontrar alegría en momentos de dolor. Algo que el creyente conoce, la alegría del Señor cuando está en problemas. Eso es cuando sentimos la presencia del Señor, cuando buscamos de Él. Lo más difícil que en nuestra vida, más presencia hay del Señor y más es la alegría en el Señor. Es realmente donde magnificamos su alegría y aumentamos nuestra fe. Desde que el Señor vino, debemos saber que el Señor nos dijo: yo estoy contigo. Tenemos un buen aviso para predicadores, y sabemos que las riquezas de las cartas en Tesalónica, sabemos cómo Pablo conocía a su Dios también y consideraba cada uno de los miembros como el cuerpo del Mesías, cómo los amaba y los quería proteger. Pero aquí solamente estamos en la superficie de la carta, hay mucho más. Esta letra también es para nosotros, esta carta. Leamos estas cartas cada día y nos convenceremos más de lo que ellas dicen. Porque tu palabra me ha dado vida. Amén. Inclinemos nuestro rostro en oración. Padre Celestial, amado Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones, por alimentarnos con tu palabra, por animarnos y por encontrarnos juntos. Guíanos y fortalécenos en tu espíritu, que nos podamos dar a sí mismos para tu servicio y vivir nuestra jornada aquí en la tierra con amor, con alegría de uno a otro hacia ti. Y te pedimos por esa gente que ha sido bautizada hoy por Timoteo. Bendice a estas dos mujeres y te pido que sean como Lidia, que ella dijo a todos la palabra de Dios. Bendice a Timoteo y a Jessica. Tráelos salvados y sanos con nosotros. Y para la congregación, que Dios sea gracioso con ustedes, que haga iluminar su rostro sobre ustedes y que mantenga su paso para siempre. El Dios los bendiga para siempre.